Hola mi querido Sagitario de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que sigamos revisando cómo está tu energía, esa mente, esos sentimientos y los consejos de los ángeles y también revisar la energía de tu persona de interés. Aquí hay dos ángeles que quieren hablarte, nos habla el ángel guardián de la juventud y el ángel de la sabiduría. Ángel guardián de la juventud. Compartiendo mi entusiasmo, humor y sentido de la diversión, protejo y honro mi espíritu juvenil. Así que, hacer ejercicio, a sentirte más radiante, armónico, saludable. Digamos que nunca es tarde para sentirte así. Tú puedes decir en ese momento, no, pero es que yo ya no tengo edad. No, esos son paradigmas mentales. Tú puedes sentirte joven, ¿sí? Ser joven por dentro, saludable, hacer ejercicio, sentir que produces nuevas ideas, nuevos proyectos. Eso, digamos que ya se trata de que hagas un trabajo a nivel muy mental de que debes cambiar ciertos paradigmas y formas de pensar en tu vida. Y el ángel de la sabiduría te dice, la sabiduría proviene de las profundidades de mi experiencia. Entonces, es esa combinación entre la experiencia, la edad que tienes en este momento, tus aprendizajes y bueno, cómo vas a jugar con esas dos energías, con esas dos emociones, sentimientos, para que te sientas cada vez mejor. No sentir que pasa el tiempo simplemente, sino tú qué le aportas a la vida. No la vida que hace contigo, sino tú qué le aportas a la vida. Recuerda que la vida no te hace cosas. Tú haces cosas a la vida y haces que sucedan. Tú haces que sucedan. Vamos a mirar cómo está tu energía. ¿Cómo está tu energía, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus? ¿Qué nos dice esa energía? Recuerda que esto es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien en especial. Vamos a mirar esta energía de Sagitario. Mucho movimiento, mucha acción. Bueno, Sagitario. Entonces, a conectar con esa sabiduría y esa juventud, ¿por qué? Porque esa sabiduría te va a servir para salir ya de un ciclo de rupturas, de decepciones amorosas, sentimentales, emocionales, de personas en las cuales estabas entregando mucho y viste pues que allí no era. Entonces, conecta con lo que aprendiste, con lo que viviste en esas circunstancias, con esas personas, para que salgas de ese nuevo ciclo. Conecta con tu luz, con tu fuente interior, porque aquí nos habla de que se inicia mucho dinamismo, debes ponerle energía y acción, equilibrar tus centros masculino, femenino, tu yin, tu yang. Recuerda que hay dos energías y debes estar en armonía y equilibrio con ellas. Ahorita llega el momento de la actividad, de ponerle acción y pasión a las cosas y muy enfocado a la conexión con la espiritualidad. La puerta de la conexión espiritual se abre para ti y de allí recuerda que en el mundo espiritual tú lo aterrizas a este mundo material. Hay una gran, digamos, una gran relación de lo que tú ves materializado aquí en esta tercera dimensión con la conexión que tú tienes a nivel espiritual. Y así te dice el arcángel Uriel que trabajes este séptimo centro energético, el centro energético de la corona, para que puedas conectar con la divinidad, convertirte en esta luz que te permite materializar aquí en la tierra. Así que me gusta mucho esa lectura, esa energía en la que estás, en la que muchos van a entrar, y vamos a continuar con la lectura de la energía. Vamos a mirar cómo está la energía para esa persona de tu interés, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Cómo está la energía de esa persona de interés para ti, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus? ¿Qué nos dice esta hermosa energía? Vamos a... ¡Ah! Muy bien, muy bien. Mira, esta energía nos habla de... Bueno, esta persona, digamos que ha estado un poco apegada a su pasado, ¿sí?
a su pasado, pero digamos que ese pasado como negativo, al que tuvo experiencias negativas. Y bueno, está el ángel del amor haciendo un trabajo importante para que se recupere su autoestima, para que pueda idear. Muchos ya están ideando estrategias, las están viendo materializadas. Esas estrategias tienen que ver con proyectos materiales, económicos, y que las van a ver materializadas ya, digamos, en eso que han querido lograr. Ahí está. Ya se empieza a materializar, a organizar ese aspecto económico, y también una disposición a venir a compartirla contigo. Vamos a mirar qué nos dicen los ángeles del amor de esta persona de interés para ti. ¿Qué nos dicen los ángeles del amor de esta persona de interés para ti? Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué nos dice para ti esta energía de los ángeles del amor? Bueno, aquí estamos hablando de algo muy bonito, muy interesante. Mira, acá tenemos que hay una gran química y pasión entre ustedes. Esta persona está seguro que tú eres su alma gemela y es una relación que deben vivir, ¿sí? Deben dedicarse tiempo en este momento. Si esa relación de pronto en este momento ya la tienes, pues deben dedicarle un poquito más de tiempo, darle más amor a esa relación. Y se trata de una relación que debe vivir, porque sienten ambos como que si ya se conocieran desde hace mucho tiempo, ¿sí? Aquí hay unos aprendizajes que ambos deben vivir. ¿Y cómo? O sea, solo viviéndola las dos. Y ahí es donde van a tener que hacer uso de su sabiduría, del pasado, de derrotas pasadas, ¿sí? Para que retroalimenten esta nueva relación. Entonces podríamos estar hablando que esta persona es de una energía muy geminiana, acuariana, tal vez Libra, Tauro. La veo pues allí muy presente. No significa que sean estos signos, pero pues está muy presente, ya sea esos signos que les acabé de mencionar en el sol, en el ascendente. Y vamos a mirar qué intenciones tiene esta persona contigo. Se me viene a la mente Libra, energía de Libra, alguien importante para ti que sea Libra. Bueno, vamos con cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus? Vamos a mirar aquí. ¿Qué nos dice? Mira, alma gemela, definitivamente. Ustedes ambos sienten que son ambas gemelas, almas gemelas. Sienten que es una relación que deben vivir, que como si ya la hubieran vivido antes. Alguien que está desde hace mucho tiempo energéticamente, puede ser de esta vida, de una vida pasada, no significa una vida anterior, una vida pasada, en donde ambos encuentran ese complemento. Puede ser también, te había dicho, energía de Géminis, y que viene a abrirse a darte una oportunidad contigo. Y también Cáncer, energía de Cáncer de esa persona, quiere venir rápido a marcar una experiencia exitosa contigo, porque es algo que ambos deben vivir. Esta experiencia la deben vivir, despertar esa química y fuego y pasión entre ustedes, y muchos otros aprendizajes a nivel espiritual. Muchas oportunidades se abren para ustedes dos. Vamos a mirar qué más nos complementa la perspectiva de esta relación entre ustedes. ¿Qué nos dice la perspectiva de esta relación entre ustedes para ti? Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a mirar. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, acá de pronto tú puedas sentir en tu intuición que hay algo como que no está muy claro en esta persona, ¿sí? Como que hay algo que te esconde, como que
las cosas no están claras, sí, demuestra quererte mucho, ambos son un complemento, pero entonces es aquí donde tienen que aprender, o sea, es una relación que deben vivir, es un aprendizaje, no significa que sea alma o llama gemela, no va a pasar nada absolutamente malo, pues malo en el sentido de que la mente evalúa como malo, ¿cierto? Que por lo general pues se evalúa cuando existen decepciones amorosas, te hacen llorar, te hacen sentir mal. Eso es lo que esta mente valora como malo, como negativo. Entonces es importante que hables bien con esa persona, hagas caso de tu intuición y mires qué aprendizaje puede haber allí, ¿sí? Liberar como ese temor a la pérdida, a no estar con esa persona, y es un aprendizaje de ambos, ¿sí? Ambos deben vivir unas circunstancias en la vida, ¿sí? Que los van a hacer muy felices, ¿sí? Pero también tú debes estar atento, atenta a no tener temor, a la pérdida, ¿cierto? A que la relación se acabe, a que hayan obstáculos, de eso se trata el aprendizaje. Y recuerda que la energía se está renovando constantemente, así que evalúa cuál es la experiencia del aprendizaje que estás viviendo en este momento. Vamos a ver qué percepción tiene esta persona de ti. Vamos a ver qué percepción tiene esta persona de ti para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Mira, acá te ve Sagitario como una persona libre, que quiere, que le gusta, una persona libre, altruista, que le gusta iniciar cosas nuevas, que te ve como disponible para iniciar esta nueva relación. Así que nada de temores, déjate fluir, debes estar atento, conversar acerca de lo que te propone esta persona. Vamos a mirar cuál es el cristal que debes trabajar, el elemental que debes trabajar, la energía. Vamos a mirar aquí, vamos a sacar esta carta y nos habla de la una quita y te dice: oraciones que encuentran respuesta. Tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y al apoyo divino. El apoyo divino. Entonces, ¿qué puedes hacer? Conseguir un cristal, una quita. Si no lo puedes conseguir, la imprimes a todo color en una hoja blanca y puedes escribir esta frase como ejemplo. Cada día encuentro una respuesta a mis oraciones. El apoyo de la divinidad es constante e ilimitado en mi vida. Cada día encuentro solución a todo lo que requiero y necesito. La vida fluye para mí en armonía, de manera rápida, apropiada, adecuada, segura e ilimitada para mí. Gracias, gracias, gracias. Recuerda siempre agradecer y vamos a consultar a los ángeles de la abundancia. ¿Qué consejo, qué mensaje hay para ti? Vamos a sacar dos mensajes para ti. Vamos a sacar la carta 8 y la 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, acá nos habla de que te centres en tus prioridades, en lo que tú tienes que hacer, y ten el valor para pedir y aceptar ayuda, ¿sí? Muchas veces de pronto puedes pensar, no, yo puedo solo, yo todo esto lo hago solo. Si necesitas una ayuda, pídela, y si alguien te la ofrece, acéptala. Dice, céntrate en tus prioridades. Donde pones el foco es donde obtienes resultados. Tus prioridades te llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad, a menos que le concedas el tiempo y la atención que ellas y tú mereces. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudará a sentirte mejor y más tranquilo. Y vamos a mirar, ten el valor de pedir y aceptar ayuda. Y te dice, pedir ayuda es un signo de fortaleza, al igual que aceptarla cuando te la ofrecen. Con mucha frecuencia, cuando pides ayuda a Dios, las plegarias reciben
respuesta a través de otras personas. Asegúrate de aceptar esta ayuda y también de darla a otros cuando se te indique. Así que, bueno, me encantó mucho esta lectura. Recuerda, ponle acción, movimiento, porque la puerta a la espiritualidad se abre para ti y una nueva relación con una persona la cual te sentirás mucha afinidad y este sentimiento es mutuo. Así que te deseo mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura, Sagitario.